Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de SolidWorks y para ello he traído como ejemplo esta figura del lado derecho. En la descripción de este video les voy a compartir la imagen para que puedan practicar. Entonces venimos a la vista alzado y croquis. ¿Ya? Aquí vamos a proceder a realizar dos circunferencias. Nuestro origen va a estar ubicado en este lado de las dos circunferencias a una distancia de 60 y 148. Entonces vamos a posicionarnos con dos circunferencias y estas son de 44 y aquí existe una circunferencia con tolerancia. Puede variar entre estos dos valores. Entonces vamos a colocar 28.52 y 44 la exterior. Ya. Vamos a separarnos una distancia de 60 para la derecha. Entonces colocamos 60 y hacia la izquierda tenemos una distancia de 148. Entonces colocamos 148 y damos la medida correspondiente. Ya. Ahora sí vamos a proceder a realizar esta ranura al lado izquierdo. Entonces venimos a ranura y vamos a seleccionar a una distancia de 22 y 25. 22 es el ancho. Entonces colocamos cota y vamos a colocarle la mitad 11. Ya, y el ancho es de 25. Ya, ahí está perfecto. Ahora tenemos una ranura exterior, entonces el mismo proceso. Esta tiene de radio 22. Ya. Y ahora sí vamos a proceder a realizar nuestros arcos. Tenemos una circunferencia en la parte superior de 48 de distancia y con respecto al origen. Entonces trazamos una línea vertical y una línea de referencia. Esta es vertical y tiene una distancia de 48. ¿Ya? Y aquí vamos a trazar otra cota, pero esta vez de forma horizontal, que tenemos una distancia de 19. Y ahora sí, en ese punto vamos a proceder a realizar dos circunferencias. Una de 40 y otra de 19, de 18.99 a 19.05. Entonces, vamos a utilizar la menor, que es de 18.99 y la exterior es de 40. Ya, ahí está perfecto. Ahora sí vamos a proceder a realizar el arco. Yo por lo general uso este círculo perimetral para hacer los arcos, ya que son tangentes a estos elementos. Entonces selecciono los dos elementos y vamos a darle la medida. A ver, selecciono círculo perimetral, selecciono el arco y el arco. Ahí está perfecto. Ya, ahí le damos la medida de 44. De radio 44, entonces debo colocar 88. Ya, ahí está perfecto. Elimino los elementos sobrantes y ahí ya me queda el arco. Ahora, con la parte de la derecha, vamos a realizar una ranura con entre sus centros tenga una separación de 40 grados. Entonces, venimos a línea del origen, trazamos una línea con un ángulo de 40. Aquí colocamos 40
Y ahora sí vamos a proceder a utilizar ranura. Entonces vamos a utilizar una ranura de arco de extremos. Entonces primero seleccionamos el centro. La línea se... A ver. Aquí. ¿Dónde está el origen? Allá. Entonces seleccionamos. Ya. Ahí está de forma correcta. Y vamos a darle el ancho de 22. Entonces 22 dividido para 2 a 11. Y lo mismo hacemos para la segunda. Esta en cambio es de 44. Entonces aquí vamos a colocar 22. Ya, ahí está perfecto. Y ahora vamos a proceder a realizar nuestro arco de la parte superior, que tenemos un arco de radio de 16. Entonces colocamos círculo perimetral, seleccionamos las dos circunferencias y de radio es de 16. Coloco 16 por 2 y ahí está ya perfecto. Eliminamos. Y ahora vamos a la parte inferior. Tenemos una circunferencia de radio de 35 con respecto al origen. Entonces vamos a trazar una circunferencia de radio de 35 por 270. Ya. Y a este vamos a realizar un círculo perimetral que interseque los dos elementos. Y esta tiene un radio de 16. Coloco 16 por 2. Ya. Y ahora sí elimino. Y ahí está perfecto. Y ahora necesitamos trazar una línea que sea tangente. Veamos. No, de hecho es una línea que interseque a los dos puntos. Ya. Y ahora sí, eliminamos todos los elementos que no nos sirven. Para mí que es tangente a esta línea. A ver, veamos. Y colocamos tangente. A ver, es que está una operación ahí de un punto, entonces debemos eliminar eso. Entonces nuevamente tracemos la línea. Esta línea. Ya, y con una separación para que no nos dé problemas. Seleccionamos con chip presionado los dos elementos y colocamos tangente y ahí está perfecto. Ya, ahí está de mejor manera. Y ahora sí, eliminemos todos los elementos que no me sirven. Ya, y ahora sí vamos a hacer una extrusión para que se nos vea en un formato 3D. Entonces, ya, estas líneas nomás voy a eliminarlas. Estas líneas de referencia porque me toca hacer varias operaciones. Entonces selecciono y elimino. Ya, ahí ya puede quedar. Y ahora sí venimos a operaciones. Extruir saliente. Y vamos a seleccionar los elementos. Esta extrusión voy a darle de 30 milímetros. Y aceptamos. Ahora todo el cuerpo voy a darle una extrusión de 10 milímetros. Entonces coloco en la operación mostrar y vamos a extruir. Selecciono el arco y lo elimino. Entonces aquí lo elimino.
y apago operación lámina. Ya, ahí nos da la opción. Entonces esta instrucción quiero que sea de 10 milímetros. Coloco 10 milímetros y aceptamos. Ya, y ahora sí apagamos todos los elementos que utilizamos. Y eso sería todo. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.